llegó el momento del que viene sin que lo inviten, del que huele comida y ya justo él pasaba nomás por tu barrio. Te hablo de mi gran amigo y con todo eso le quiero a mi amigo el chulero. Por favor. Se asuma, pues, está flaco. Hace, por mirar, favor. Se asuma, pues, está flaco. Nah, vos, medio el flaco, kilo bajó y... 750 gramos. ¡Ah! Ya estoy bajando a poquito, ¿verdad? Se nota que está bien con el partido, ¿eh? Y estamos chupando la panza, por ejemplo, sí, ¿verdad? ¿Y por qué me veo más churro? Gracias a la gente de Zingara San Lorenzo, del Shopping San Lorenzo. Gracias a mi amiga Morgana, que me consigue la ropa, el calzado, la camisa. Y trato de verme un poquito más flaco. Está demasiado colorado, ¿eh? Pues sí que sí, ¿eh? Estamos como la onda colorado. La vueltita para el camarógrafo que está mirando. Y bueno, una vez más, en Arriba Paraguay. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan, gente? Súper bien. Hola, Uru. Hasta que hoy, Nito. ¿Por qué vos tenés que la barba, Preisela? Porque Maceo me está copiando. ¿Sí? Sí. Hola, Uru. ¿Cómo le va, Uru? Un placer estar aquí. Nuestra compañera, la bellísima, la que adorna este programa. Pero va a volver mañana. Dijo, hoy viene el chulero. Ah, ni cagando me voy, hijo. No puede ser, fue posible. Bueno, están pasando muchas cosas en el mundo de la farándula. Un saludo grande a toda la gente que me está viendo desde Ciudad del Este. Me están escribiendo ya. Desde Encarnación también están mirando el programa. Qué grande. Y me dicen, chulero, tira pues info que tenga que ver con la farándula. Humo en mi cara. No puede ser, pues. Mi cara. Pasa que dicen acá que usted vende humo, por eso no. Pero, gracias, Freddy. Gracias, Freddy. No, pero es un humo bueno, ¿eh? Es humo bueno. Hay cada clase de humo. Fíjate que, ¿verdad?, cuando se avisa que hay nuevo papa, hay humo. Habemos chismes en este caso, ¿verdad? Bueno, está pasando un montón de cosas en el mundo de la farándula y bueno, acordes, vayan saliendo las fotografías, les voy comentando. Y en especial, la primera fotografía que vamos a ver tiene relación con mi amiga personal, Nadia Portillo. ¿Qué pasó con Nadia Portillo? ¿Cómo le parece en esa foto a Sofía Vergara, ella? ¿Verdad que le semeja a Sofía Vergara en esa foto? La Sofía Vergara de su desarrollo, ¿vio? ¿Cómo sería? Filtro Sofía Vergara, dice acá la productora. Filtro bellezo. ¿Qué pasó con Nadia Portillo? Le pidió... ¿Ya está con Abelito o no, Abelito? Él eligió... El yo pensé que era... Abelito Junior. No, no voy a ser malo, Freddy. No, pues le parece mucho. Bueno, ¿qué pasó con ella? Ella fue invitada para candidatarse a diputada. Bueno, está analizando la posibilidad... está tratando de hacer buena letra, está en un programa de televisión, Me Quiero Curar. Le pidió disculpas, por ejemplo, a Miguelito, con quien había tenido un problema durante mucho tiempo. Su ex pareja, su ex amigo y su ex manager está tratando de limpiar su imagen a nivel público y posiblemente aceptaría la posibilidad de candidatarse a diputada. Nadia Portillo. ¿Qué cachorra que es? Chorra, ¿verdad? No, eso dijiste vos. Vos le dijiste, es así a chorra. Dice ella que, entre otras cosas, estaría luchando en contra de la ley que permitiría el aborto, ¿verdad? Y también estaría luchando a favor de leyes que protejan a las mujeres, teniendo en cuenta que ella entró a los medios contando, por ejemplo, la historia de maltrato que había sufrido su madre por parte de su padre, hablando de su historia de vida. Nadia Portillo posiblemente se va a las urnas como candidata a diputada. Yo no sé por qué voy a esperar 2020. Hay Freddy, mucha farándula en la política. Farándula. Ya que estamos, queridos compañeros de partido, cualquiera nomás. Estamos Uru y yo libre todavía. ¿Verdad? Podemos hacer un combo 2x1. Sí, la farándula política se volvió esto, totalmente. No más hambre en Paraguay va a ser nuestro lema. Y yo también en el equipo. Yo pongo Chura. Sí. Chura nos va a faltar a nuestro equipo. Y en Ciudad del Este, la que está de rojo es Eli Villagra, la novia del empresario. Esteño, que ella cree ser la Barbie esteña, pero ahora le salió al paso otra esteña y ella se llama Lourdes Rodríguez y empezó la guerra en Ciudad del Este entre quién de las dos es Barbie. Uruguayo, ¿quién de las dos para vos sería más parecida a la Barbie? Y mirá, esto les quitaría un poco a cada una. Creo que la de rojo se le fue el Photoshop con la edición de la cintura, pero la otra me parece. ¿Y vos, Freddy, cuál te parece más Barbie? La Celestina. Las dos son muy bonitas. Demasiado agua. Uy, mirá, yo me quedo con mi señora. Así, sí. Muy bien. Bueno, me quedo Carlito. Eli Villagra, empresaria del ámbito de las discotecas. Y Lourdes Rodríguez, que lanzó su línea de muñecas. Tía Chichi, no sé qué se llama, Ciudad del Este, felicidades. Azul es muy linda. Lanzó su línea de muñecas allá en la zona este del país. Pero el tema acá que empezó la competencia de Barbie. Ya hay dos Barbies en Ciudad del Este y en las redes sociales. O sea que con el amigo uruguayo también estamos en una competencia. ¿Y cuál? Barney. ¿Quién se asemeja más a Barney? O a Shrek. No, pero Barney y los Simpsons. O a Shrek. Bueno, en las redes sociales está ganando la de Celeste, que es Lourdes Rodríguez. Es muy linda. Y bueno, así pues tenemos de Corea y la farándula. De repente sacamos temas así para tratar de mover un poquito la vida.
pelo de las redes sociales. Eso tiene que ver con estas chicas. A continuación tenemos la imagen de, si no me equivoco, Jessica Torres. Un caso muy polemizado en las redes sociales. ¿La conocen a Jessica Torres, verdad? Sí. Ella es bailarina, conocida ya del ambiente. Se fue hace poco a competir, del ambiente del baile, del arte, ¿verdad? ¿Eso qué es? Hace poco se fue a competir ella en Las Vegas. Esta foto que está ahí es en Las Vegas, ¿verdad? Sí. Pero en la mitad, la foto está compartida por no sé cómo se llama el pedazo ese de cheque cuando boda, ¿verdad? Sí, porque yo pues no tengo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Saltó esta imagen de que ella había prestado 7 millones de guaraníes de un empresario del ambiente de las carnes. Un carnicero, ¿verdad? Bueno, tiene una empresa churrasquería, algo del estilo, ¿verdad? Había prestado 7 millones de guaraníes en el 2014 para irse a Las Vegas y poder competir. Sí. Y aparentemente el muchacho dejó filtrar esa imagen porque no le pagó, dicen. Dicen que no le devolvió. Y cada vez que le hace recordar su deuda, ella no se acuerda, finge demencia. Entonces, ¿qué hace? Recorrieron estas imágenes para recordarle que el cheque fue cobrado. O sea, que ella retiró la plata, pero que no se devolvió. Por ahí es otra Jessica Torres. Dicen que es ella, esta Jessica Torres, porque es ella la que se fue a competir en Las Vegas en el 2014. Mira su cara que no. Siete millones son como para unos kilos de costilla. Buena plata. Para bueno, ¿cuántos kilos de costilla? Pero dice la gente que ahí parece que hubo una historia de que era su chongo, y ella no, era su pareja. No, la gente mala dice. Ah, eso. La gente no, yo no lo digo. La gente me pasa ese tipo de informaciones, ese tipo de maldades, ¿verdad? Lo cierto y concreto es que los 7 millones, lo lamento, no se cobró y por lo visto no se va a cobrar. Y esta semana en el por ahí fue una donación. Puede ser también, ¿verdad? Y en la semana, mi amigo personal, Edgar Camaraza, que estuvo invitado al programa El Churero TV el domingo, reventó con todas sus declaraciones. Estuvo metido en varias polémicas. En este caso tiene relación con Pau Loco, el animador de su grupo, ¿verdad? Ya con todo. Pau Loco, que salió de Edgar Camaraza, pero según Edgar explicó en El Churero TV, él salió porque quiere crear su nuevo grupo. Pero el que dio esas declaraciones que tenemos ahí, como dice Edgar Camaraza, no seas cobarde, no te bancas ni una, sos un farsante, lastimosamente la gente no te conoce, pero yo sí, y muy bien te pasas criticando por todo, sos un drogadicto más, no, como yo y como todos. ¿Quién dijo eso? Eso dijo Chelo Sequeira, uno de los integrantes de la banda musical. Y según contó Camaraza, él le despidió a Chelo porque Chelo venía con orden de captura o algo por el estilo, porque no cumplía con la plata del hijo. No cumplía. Entonces que la mujer le demandó y estaba por llegar a juicio oral y si no aparece, creo que aparece, tiene que aparecer todos los días, va a caer detenido. Y decía a Camaraza, ¿cómo vas a tener en tu grupo musical a alguien que tiene problemas con la ley? Que en pleno show agarren, le secuestren y le lleven preso y yo me quedo sin músico, ¿verdad? Pero Chelo Sequeira se enojó demasiado, lo trató de drogadicto. Le pregunté a Edgar si alguna vez se estuvo haciendo. Y me dijo, ¿quién alguna vez no probó? Un poco de grasa al menos. ¿Quién alguna vez no probó? Me dijo. El programa se repite el martes y el jueves en Lobo TV. Tengo que vender, ¿verdad? Edgar Camaraza, a quien le agradezco yo por haber estado en mi programa de televisión. Y a continuación tenemos una foto, Dios mío, una comparación de fotos. ¿La conoces, verdad? A la de... Qué linda que está. ¿La conoces a las dos? No. ¿A la de la izquierda, sí? ¿A la de la derecha? No. ¿Qué te pasó? ¿No la conoces? ¿La misma? Sí, la misma. ¿Quién es? No, en esa foto no. La misma, Gloria Vera. ¿Será? Esta foto me llegó a mí, levanté en las redes, generó un montón de polémica por qué fue lo que le pasó al ombligo de Gloria Vera. Bueno, en la primera foto, cuando tenía sus 14, 15 añitos, ¿por el bebé, seguro? Es distinto, ¿verdad? Y así pues se puede descomponer el ombligo. No sé. El bebé y el con un piercing. Pero ella contestó que hay gente que se anda dedicando a mirar en la apariencia, pues el lipo. Dice. Allá dice, se hizo algo de dermo. Dice. ¿Qué bebé dermo? Sí. A que te estiran la panza, dice. Sí, yo voy a hacer un ombligo del tamaño de... Hermosa. A mí me quedaría el ombligo en la frente, ¿no? Sí, es que te estiran. Sí, que estiran. Y se estiran hacia abajo, te van de espalda. En la rodilla. En mi tobillo va a quedar. Esa foto generó muchos comentarios. Gloria dijo que hay gente envidiosa que se anda dedicando a mirar la apariencia de la gente y que lo real está adentro. ¿Verdad que está linda? Hija de está linda, después de haberse casado y tener no sé cuántos hijos, creo que tiene 3 hijos, si no me equivoco, ¿verdad? Quedó muy linda, sigue muy señora. Linda. Esas son las fotos, Dios mío, que de repente envían al churero.com y yo cumplo con mi trabajo, publicarlas. ¿Verdad? Y en la semana también hubo polémica con mi amiga personal. No. Ana Rojas se llama. Pero no son la misma igual. Una es una y otra es otra. Es la misma, te cuento. No, no es la misma. Te cuento que es la misma. Ah, no mientas. Te cuento que sí. O sea que no es por ser mala onda, ¿verdad? Pero vos así, ojalá que le parezca a la mamá cuando tenga un hijo así.
Y después aparece algo totalmente distinto. Ta, ta, ta. Completamente distinto. Porque esta se embaraza y el cuerpo tiene memoria. Y dice que vuelve a su estado natural. No, así dicen. Pero fíjate que es otro rostro. ¿Cómo le cambió tanto? Le pudo haber cambiado. Esta foto publicó Arturo Grau y dijo que es su obra de arte. Ana Rojas se enojó porque dice que el resultado final no es de Arturo Grau, es de otro cirujano. Que Arturo Grau se colgó nomás del resultado final. Que Arturo le hizo algunas cositas nomás. Y su obra de arte sería esa pincelada, sería su obra de arte en este caso. Sí, si yo le decía, al Urso le hace un crucigrama, la no puede hacer. Ahí sabe que para los senos hace crucigrama y se pierde dentro del crucigrama. mira, Lorena dice que ella es más linda, natural. Que es natural ella. Dice. Natural, dice, bueno. Ana Roja dice que demandaría inclusive al cirujano por haber utilizado su foto sin consentimiento, sin un permiso. Utilización indebida de imagen. Algo así utilizó la palabra en las redes sociales, porque el producto y el acabado final, como si fuera un auto, un recauchutaje, un cambio, qué sé yo, ¿verdad? Esto es otra chapería. Vas a acordar a ese programa Enchúlame la máquina. Enchúlame. ¡Qué buena! Porque Arturo le cambió esto y aquello y que el otro cirujano le cambió mucho más y que quedó como quedó. Quedó muy linda, ¿verdad? Y a continuación hablamos de otra chica que también pasó por cirujanos y pasó por un montón de cortes de bisturí. Hablamos de mi amiga personal, Alexandra Fretes, que ha sido vista con Ricardo Farrar. Este es uno de los empresarios del sector de la carne, les cuento que... Ah, es el... Que tiene relación con lo de Jessica Torres. ¿Qué pasó con él? Se dejó ver con ella y la gente opinó. Ese comentario es de un seguidor del chulero.com que dice, me huele a que le encanta seguirle a los ex de Tarragó. Dice, por Alexandra. ¿Por qué? Porque Alexandra fue pareja de Marinoni. Marinoni fue ex de Tarragó. Y ahora se dejó fotografiar con Ricardo y Ricardo también es ex de Tarragó. Según explicó... Oh. Ese que le pone. Según... Sabe todo. ¿Por qué tiene tanta plata? Es la pregunta de este muchacho. Tiene 29 años, tiene hotel, tiene churrasquería, tiene heredia.com. ¿Cómo tiene tanta plata? ¿Cuál es su churrasquería? ¿Eh? ¿Cuál es su churrasquería? Y no, si digo el nombre, a Montemar. Ah, es el No puedo decir. Yo no pensé que era... Él es el dueño. En Moria Jumino es. ¿Entendés? Que... 7 millones tiene mucho. Sí, pero... ¿Conoces su local? Sí, conozco. Sí, tiene los sucursales. Ya, tiene. Sí, le va bien, bueno. Chico. 29 años sí que tiene. Oh. Algo hicimos mal, Urdo. Algo hicimos mal en la vida. Y ustedes encima que producen la comida, ¿verdad? Sí, no. Bueno, vamos a continuación. ¿Qué pasó con la... Hablando de expareja, ese chico que está ahí, que es muy piropeado en las redes sociales, es... El exnovio de Carmiña Masi, la periodista de farándula. Y cambiado estaba. ¿Y qué pasó con él? Anunció su matrimonio, se va a casar con Majo Bogarín, esta chica muy linda, que linda chica realmente, que está mostrando el anillo ahí de compromiso. Dice que después de ver esta info, Carmiña se puso a llorar. Le da, que saca. Mirá, nace de casa, el chico tan lindo que era mi pareja y toda esa historia, ¿verdad? Oh, entonces, Carmiña Masi, tranquila, que Camaraza sigue soltero. Y desde que se dejó de ella. Creo que no aparece más novia con Camaraza ni novio con él, ¿eh? ¿Te moviste? Y también picó. Mira, la productora dice que ella sabe que Carmiña anda con un nuevo churro. Así que felicidades al ex novio de Carmiña que se estará casando próximamente con Majo Bogarín, que no sé de dónde salió esa chica. ¿Verdad? Pero linda chica, linda chica. Y salió de su casa, ¿de dónde va a salir? ¿Eh? Y esta gente que se está lanzando a la política... Una vez más hablamos de una exmodelo. No. Ella es María. ¿Cuál de las dos? No seas malo, Uri. Me decís, estamos hablando de una modelo. Mostrás dos mujeres. Te estoy diciendo cuál de las dos. Encima dice exmodelo. Exmodelo. Ah, exmodelo. Bueno, la de la derecha. La que tiene algo sin nada en la mano. La exacta. No, la otra. Ah. La que tiene. Parece que está vestida su porteño, ¿verdad? No se ve muy bien. La que tiene un plato y está entregando otro plato. Ella es mi amiga personal, Marian Torres, que se candidata también a diputada y que la agarró ahora. Ella anteriormente quería ser reconocida como la cola más tatuada del país. ¿Se acuerdan? No. Sí. Quería ser reconocida. En la actualidad hace el bien sin mirar a quién. Mentira. Hace el bien y se saca fotos. Está repartiendo comida en los semáforos, en los barrios pobres. El fin de semana empezó, veremos si continúa. ¿Estuviste con ella el sábado? ¿Qué estaban haciendo? El sábado estuvo en el baby shower
de Helen Rooks, que está embarazada de mellizos. Mario Torres estuvo. También estuvo nuestra productora Lorena Romero. Que también está embarazada de mellizos. También está embarazada de mellizos. Sí. ¡Ah, felicidades, Lorena! ¿De qué se embarazó? No sé, porque ella está soltera siempre. Este, por eso está soltera. De San José. Felicidades, mira la flor, ya lo voy a decir. Felicidades, Lorena. Dice que después de ese... Pelada pasada en ese Puede que sea mentira, puede que no, vaya a saber uno. Vaya a saber, pelada pasada en ese baby show donde estuvo Lorena. Porque se acabó el baby show, cada invitado tenía que poner una plata. Para eso es normal. Tenía que pagar su consumición. Pero una ex cronista de este canal. Alejandro. No me diga que la misma que... Y un conocido maquillador dejaron poca plata. ¿Y qué pasó? Lorena y todo el equipo tuvieron que ver la forma de recaudar porque faltó 200 mil para pagar el baby shower. ¡Qué bueno! Lorena tuvo que hacer vaquita, tuvo que hacer arte y poner Lorena dijo, ¿cuánto lo que cuesta? No, no sacó, trabajo para visiones. Empezó a hacer arte ahí, sacó una gorrita y empezó a juntar plata a Lorena para pagar porque faltó 200 mil weonies para cubrir el baby shower. Una falta total de glamour, dirían la gente de mis redes sociales. Pero se avisan yo cuánto de por persona. Se avisan yo, y encima esta es cronista y este es maquillador. Dice que. Y Caruja y ve ahí, ¿no? Dice que le bajaron con todo y se fueron antes que todo. Ese era la mejor. Bueno, gente, yo tengo cosas que hacer y. Y se apartaron, ¿verdad? Eso pasó en ese baby shower. Qué vale. A continuación vamos a un personaje internacional, la diva de los medios argentinos, Moria Casán, muy querida también en Paraguay, que estuvo otra vez aquí compareciendo en un juzgado de Lucas, si no me equivoco. Ella pensó que venía por última vez y le dijeron que no, que tiene que regresar en febrero del año 2018. Otra vez por el tema de las joyas. Una vez más tiene que aparecer a comparecer por el tema de las joyas. Y en un año más se tiene que demostrar que ella está limpia de drogas, y limpia de todo tipo de estupefacientes. De todo tipo de estupefacientes, de todo tipo de crack. Así es que Moria Casán va a tener que volver una vez más a Paraguay y visitar a sus amigas, ex compañeras del Celda del Buen Pastor. Moria Casán, muy bien. Qué bueno estar musicalizado, que le pone todo su aceite, ¿verdad? Sí, no, muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Bueno, ¿qué va a aparecer a continuación? Porque me agarra una laguna mental de repente. Tenemos a continuación porque un montón de chisme tiene. Hoy le mandé como 20, le mandé a Lorena Romero. A ver, para que no se queje. Para que no se queje, sí. ¿Verdad? Vine más dice temprano. Dice que pillamos que los lunes usted es más eficiente. Es verdad que sí. Los viernes como que... Los viernes ya no, ya se acaba la semana, ¿entendés? Ya es todo más difícil. Hay mucho embotellamiento los viernes. Sí. Pasa que miércoles pues lo trabajo yo. Yo hago coberturas de discoteca porque trabajo. ¿Quién es bueno, esa niña? ¿Quién es ella? Ella es Pamela Bill, que estuvo... La boxeadora que estuvo peleada con Divina Escobar, una chica que dice ser modelo de alta costura en Bolivia, que la ninguneó a Pamela Bill en un programa de televisión. Pamela Bill se enojó tanto y dijo que ella sí le conoce a Divina Escobar y que Divina Escobar se dedica a vender sus servicios íntimos en Bolivia. Así le dijo. ¿Vende ropa interior, pa? Sus servicios íntimos. Ah, trabaja en el interior. Trabaja en Bolivia. Yo sí sé a qué vos te dedicas. No te quieras meter conmigo porque vas a chocar con algo que no te imaginas. Entonces, Pamela Bill lanzó todito y comentó a qué supuestamente se dedica la supuesta modelo de alta costura en Bolivia, que es Divina Escobar. Ya que Pamela Bill yo la vi un par de veces, ¿sí?, nomás, y es muy exquisita. A mí apenas me habló así nomás. ¿En serio? Y se fue, es muy especial, ¿vio? Claro, ella no te va a hablar con cualquiera. Solamente con gente importante. Ah, sí, porque a mí me veis cuelga por mi cuello. ¿En serio? Sí, me veo la discoteca, es un churero, hombre. Y por algo importante. Pensá que yo la podía mencionar acá también cualquier día. En algún momento, ¿verdad? Y por otro valor. Dios mío. Bueno, y después... Fátima Fernández fue escrachada en las redes sociales porque dijo que ella no cree en el carrulín. ¿Por qué? Dijo, no creo en el carrulín, no creo en el horóscopo, y le dijeron, ah, sí, y seguramente crees en Halloween. Le dijeron. Porque justamente... Por su vestimenta. Entonces la gente le dio con todo. Dijo ella, yo tengo derecho a creer o a dejar de creer en algunas cosas. Sí, hay cosas que no tenés que opinar. Pero el carrulín, pues, es algo motivo popular, ¿verdad? No, no opina contra el carrulín. Yo me siento más limpio de que tomé. ¿En serio que sí? Claro. 15 días de seguido hay que tomar. Mira ese tipo. Jonathan Favreau de Sony. Ya, poco me aplaudan acá. Está metido en otra polémica porque él apareció una mujer denunciándole para que reconozca al hijo que tuvieron durante la relación con Larisa Riquelme. Está jorobado. El nene tiene 2 años, casi 3 años. Tres años ya tiene. Entonces, ¿qué pasó? Habló el abogado de Favreau, reconoció la demanda, pero pidió que la justicia lo libere de los gastos.
no quieren pagar nada. ¿Y el ADN? Hasta eso no quieren pagar. ¿Pero cómo metió un documento donde dice que por favor le liberen de los costos? Pues no puede ser porque de parte de esta gente venga ese tipo de pedidos. ¿Aceptan reconocer al hijo toda vez que el ADN compruebe de que es... de que es sangre de su sangre, ¿verdad? ¿Cuándo se dio ese embarazo? Cuando Larisa y Pablo se dieron un tiempo. Se separaron un ratito y Pablo se fue a consolarse con una jovencita y bueno, ahí está el nene que está cumpliendo 3 años ya ahora. Sí, pero ¿qué problema últimamente, Pablo? Un problema tras otro con el tema de Pablo. Y una de las modelos que vio la luz es mi amiga personal, Diana Camarasa, que también se aleja del mundo de las pasarelas, ya no va a mostrar cuerpo, ya no va a mostrar carne, y ahora mismo está iluminada, levantó un video en sus redes sociales, levantó esta foto, donde desde ahora está bautizada y dice ser la hija de Dios. Entonces, es que cada vez más gente de la farándula y de la política se están entregando al centro familiar de adoración. Está bien. Si le hace bien. La mejor religión es aquella que te hace mejor persona. Desde, claro. Entonces, desde arriba Paraguay, a Diana Camarasa la absolvemos de sus pecados. ¿Qué tenemos a continuación? ¿Qué tenemos? Dice solamente. Una foto, Dios mío. A ver si la reconoce. A ver si la reconoce. Da gusto encontrar foto, Dios mío, porque la gente de repente. A mí me parece que está floja de ropa, ¿eh? Pues, sí. La gente de repente dice qué linda pa' que es, había sido. Pero cuando la ven en su verdadera naturaleza. No puedo saber quién es. ¿Eh? ¿No saben? Mírale bien. ¡Yolanda Park! ¡No! No. Mi amiga personal, Yolanda Park, no es. ¿Quién puede ser? Es una modelo, ex Miss Paraguay, se casó y vive en Brasil. ¡Hola, Martino! Se casó y vive en Brasil. Es una ex Miss Paraguay, una rubia, esa ex novia de... del Paraguay! Ya sé. Ex novia de Junior Rodríguez. ¡Ah! Mira un poco. ¿Sí? ¿En serio? Egni Ecker. ¿Diana Camarasa? No, Egni Ecker. No, es Fátima Román. Es Egni Ecker. Qué maldad, Dios mío. Pensaba que era Navidad Ibarra. No, tampoco. No. Egni Ecker cuando tenía sus 14, 15 añitos, qué diferente, ¿verdad? Muy linda. Linda, pero no tan linda como realmente es en la actualidad, ¿verdad? Porque ahora es Dios mío. Dios mío. Está muy linda. Está en Brasil, se casó bien y acaba de parir hace poco tiempo. ¿Qué decía en esa frase? Se casó bien. Se casó bien. Vamos. Se casó bien. Y tengo un video. La semana pasada les mostramos a los seguidores de Arriba Paraguay el momento donde Jasmine Mernes atropellaba el vehículo de su ex novio, sí, Leandro. Reventado. El miércoles pasado le encontré en la disco Dubai a Jasmine Mernes y dijo muchas cosas. ¿Quieres ver el video? Vamos a ver. A ver. Ya, Javi. A ver qué le dijo. Seguimos recorriendo la noche de Dubái. ¿A quién encontramos acá? Hola, Candel. Hola, señor Chura, ¿cómo estás? Vos sos la modelo más solicitada del momento. Este momento es fuerte porque todos hablan de que te conocen como que manejas muy fuerte y que guau, anda como tipo auto chocador, ¿es cierto? Vos sí te conocen como la chica. No, o sea que ya me pusieron un apodo, la chica del Ferrari. ¿Sos vos o no sos vos? ¿O no querés nomás hablar del tema? Ay. ¿De dónde supuestamente atropellaste el vehículo de tu exnovio? O no sé si sigue siendo tu novio, del hombre Leandro. Tenemos muchas cosas en común, que de hecho pues, hablamos nuevamente por eso, pero eso tampoco nos afirma de que fui yo. De hecho, tampoco hay una orden, ¿verdad?, judicial en la cual una persona tenga el derecho de publicar esas cosas. Y la persona que ya haya hecho también debería de asesorarse y tratar de ver eso con un abogado, con una persona profesional para publicar ese tipo de videos y afirmar de que supuestamente soy yo. ¿Qué representa Soledad Aranaga en tu vida, Aranaga? ¿Aragana o Aranaga? Aranaga. ¿En mi vida? En mi vida solamente existo yo. ¿Tuvo algo que ver tu relación con Leandro? Sí, fue la causante de una ruptura de 5 años. ¿Y esta historia que se comenta de que supuestamente vos le llegaste a romper el tabique nasal a Leandro, que le rompiste el parabrisas, esto es todo real? ¿Y por qué se dan ese tipo de situaciones? De que yo le rompí el tabique fue en una lucha con él, cuando yo le pillé a él con esta chica. Y eso no vamos
podemos negar, boludo. Y eso no vamos a negar, boludo. Bueno, yo actué con impulso esa vez. Pero de esa vez también ya no hice más nada. ¿Y cómo está tu corazón ahora? Y ahí está. ¿Estás sola? Sí, sola. ¿O estás hablando otra vez con Leandro? No, basta. Creo que ya la vergüenza de mi vida me hizo pasar a este hombre durante 5 años y creo que voy a ser una gran pelotuda si llego a volver con él. Mira que esto va a quedar grabado, Ina. Y que quede esto como un documento. Y que si algún día llego a volver con él, no sé. Voy a felicitarme por ser pelotuda entonces, pero creo que no voy a volver con él. Deja que se le toque así. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién le estaba tocando? Una chica muy linda que estaba. ¿Cómo se llama? Se llama Luana. Ramón. Luana. Ah, Luana siempre, Luana. Chantal. Que nos dijo Camín Bernet que ella no va a volver con Leandro, pero según la info que yo tengo para ellos, es excitante pelearse, pegarse, garrotearse y reconciliarse. O sea, próximamente, posiblemente, Camín y Leandro de nuevo le van a dar duro al amor. Ahí está, eso fue lo que dijo ella. Reconoció que se garrotearon, o sea, es parte de lo que a ellos les excita, por lo visto, la relación. Uruguay. Así es el amor. Bueno, gente que quiera seguir sabiendo sobre elchurero.com, estoy en Lobo TV los domingos a las 18 horas. Esta semana tuve invitado a camaradas, se repite el miércoles y el jueves a las 4 de la tarde. A las 14. Y después levantamos todas las redes sociales, a YouTube, El Churero TV, y estoy en todas las redes sociales siempre. Lastimosamente. Bien para los chismosos. Que claro, mi querido amigo, un cortecito, no te vayas. No, porque yo quiero comer, entonces era...